Hola, ¿qué tal, manos artesanas? ¿Están listos para volvernos unos expertos en el bordado? Pues empecemos. Bien, en esta ocasión, quería respirar tantito. En esta ocasión vamos con una puntada súper fácil, de esas que tú puedes decir, no me gusta, no vale la pena. Yo espero que cambies de opinión con esta puntada. Bien, vamos a comenzar. Comenzamos en un tono oscuro de preferencia. Si se dan cuenta, no estamos empezando en la punta. Clavamos aguja. Así. Nos regresamos. Clavamos aguja. Nos regresamos. Clavamos aguja. Nos regresamos. Estamos trabajando en una puntada de tres pasos. Ahorita les explico por qué. En el paso número uno sería esto. Salir uno. Dos. Y 3. Aquí se reinicia todo el proceso. Sería 1, 2 y 3. Como se darán cuenta, es una puntada súper fácil. Voy a tratar de acercarlo un poquito más para que se pueda apreciar muchísimo mejor esta puntada. Se me atoró el hilo. Sí, está atoradísimo. Sí, es un nudo. Ok, bueno, tenemos que continuar. Yo voy a regresarme para poder deshacer el nudo y les muestro el siguiente paso. Y bien, ya tenemos aquí nuestra puntada terminada. Ahora, no sé si llegan a apreciar aquí donde se cruzan los hilos. Van como que en una línea todas las cruces. Entonces, debemos de asegurarnos cuál es la cruz que da exactamente en medio. Es decir, de un extremo al otro. Se puede ir hacia un lado, hacia el otro. No hay ningún problema. Mientras sepamos cuál es la cruz que nos lleva del centro hasta el medio. De hecho, como que se hace una división solita. Aquí. Tú vas buscándola. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar un aro. Pasamos por en medio de estas dos primeras cruces. Así. Jalamos. Metemos aquí mismo. Y ahora a las siguientes dos cruces. Hacemos la argollita. Empujamos bien.
Metemos aquí mismo la aguja. Las siguientes X. Metemos la argollita en las siguientes X. A modo de que todo esto nos genere una cadena entre las X. Y esta cadena finalmente nos tiene que llevar de un extremo al otro. Por eso les digo que busquen la X que los lleve de punta a punta prácticamente. Ya que llegamos al final, solo queda clavar. Como verán, esta es una puntada súper sencilla, no tiene nada de lujos. Pero imagínate tu bordado con esta puntada. Es decir, que toda tu puntada lleve este centro. Yo creo que quedaría genial. Y como les digo, busquen la X que los lleve de punta a punta. Casi siempre va a ser la primera. Y bueno, finalmente puedes delinear del color que a ti más te guste. O puedes hacerlo así sin un delineado. Yo la verdad todavía estoy indeciso si voy a delinear o no. Yo creo que así lo voy a dejar. Y nos vamos con las dos últimas puntadas de esta Nochebuena. Van a estar súper fáciles. Y bueno, yo ya quiero ver toda mi Nochebuena terminada en tonos azules. Así que esto, manos artesanas. Nos vemos en el próximo video. Si la puntada te gustó, regálame like. Si no te gustó, con confianza, deja tu dislike. Déjanos también en los comentarios saber qué puntadas te gustaría ver próximamente. No olvides compartir. Y bueno, esto es todo por este video. Nos vemos en el próximo video.